Would you care to join us for a cup of tea? Good morning, buenos días, shut my tea. So, today in art, we are going to start part 2 of our lesson. Hoy en arte vamos a empezar parte 2 de nuestra lección. So, we are going to start drawing today. Hoy vamos a empezar a dibujar. But first, we need to talk about art objectives. Isn't that right, Mr. Teddy Bear? Primero tenemos que platicar de nuestros objetivos. ¿Que no es cierto, señor Pikachu? Alright, so, today in art, I am going to... Hoy en arte voy a... Learn how to overlap things in my artwork. Voy a aprender cómo poner unas cosas sobre otras en mis obras de arte, so that I can, para poder... Create the illusion of space. Crear la ilusión de el espacio. I know I got it when. Sé que lo entiendo cuando. I have overlapped teacups in my drawings. Sé que lo entiendo cuando he puesto unas tazas sobre otras en mi arte. So, we are going to be stacking cups today. Hoy vamos a estar poniendo unos vasos sobre otros. And we are going to make some pretty big stacks of cups. Y vamos a crear unas torres de vasos. So, here we go. Y vamos a empezar. All right, boys and girls, for today's lesson, you're going to need a pencil and an eraser. Niños y niñas, lo que van a necesitar el día de hoy es un lápiz y un borrador. So, I am going to be using a Sharpie, just because, once again, you can see it better. Una vez más voy a estar usando un Sharpie marcador porque es como se mira mejor con la cámara. But I want you to be using a pencil, please. Pero quiero que ustedes usen un lápiz, because we all make mistakes, porque todos hacemos, nos equivocamos. So, you can erase, así puedes borrar. Alright, so the first thing you're gonna do, as always, is put your name at the top of the paper. Lo que vas a hacer primero es poner tu nombre en tu papel. Alright, and then we are going to be making our cups today. Y hoy vamos a estar haciendo nuestros vasos. So, what you're gonna do at the bottom of the paper is you are going to make a big letter U. Lo que vamos a hacer hoy es vamos a hacer nuestras tazas. Necesito que abajo del papel hagas una letra U. You want to leave some space at the bottom because we're going to add a plate. Vas a dejar espacio abajo porque vamos a hacer un plato. We're going to make at least 4 cups. Vamos a hacer por lo menos 4 vasos. You can make more if you want to, but you can't make less. Puedes hacer más si quieres, pero no puedes hacer menos de 4. Alright, after you're done making your U, cuando termines de hacer tu letra U, you're going to connect these 2 lines, making a curved line. Vas a conectar estas dos líneas haciendo una línea curvada. Should look a little something like that. Kind of looks like a mouth. Debería de verse tantito así. Se mira tantito como una boca. O como una letra D también if you, si la volteas. Also kind of looks like a D if you turn it around. Anyways, next you are going to make 2 lines coming out of the cup. Luego vas a hacer 2 líneas saliendo de ese vaso. And then you're going to connect them again with the curve. Y luego vas a conectarlas otra vez con una curva. Did you notice that you can't see this bottom line here? Si notaste que no puedes ver esta línea debajo aquí. That's because this cup is inside this one. We're overlapping them. Es porque este vaso está dentro de ese. Entonces, lo estamos poniendo una cosa sobre de otra. Alright, once you're done with that, we are going to make another one. Cuando termines con eso, vamos a hacer otra. Our cups don't necessarily need to be going straight in a stack. Nuestros vasos no necesitan necesariamente ir derechos. We can make them a little topsy-turvy, like they're kind of falling over. Podemos hacerlos un poquito chuecos.
para que parezca como que a lo mejor se quieren caer. So I'm gonna make a long line here. Voy a hacer una línea larga acá. It's a curved line, es una línea curvada. Then I'm gonna make a little bit shorter one over here. Luego voy a hacer una más chiquita acá. You want to make sure that you're leaving space on the sides. Quieres asegurarte de dejar espacio en los lados, or else it's not going to give you that illusion of space. Si no haces eso, no te va a dar la ilusión del espacio. So, now we're going to make a curve. Ahora vamos a hacer una curva. So now we have 1, 2, 3 cups. Ahora tenemos 1, 2, 3 vasos. So then here at the top, we're going to make another one. Acá arriba vamos a hacer otra. And then we're going to connect again. Y luego vamos a conectarlos otra vez. All right. We are almost done with our cups. Ya mero terminamos con nuestros vasos. But now, on this corner, you have to connect it here to the other cup. Same with the one over here. Ahora tenemos que conectar esta punta con este lado del vaso, igualmente acá. So this is almost saying as if this is the inside of the cup. So let's say it would look like that. Esto es diciendo que esto sería lo de adentro del vaso. Entonces, haz de cuenta que se miraría si hubiera una línea aquí. But we're not going to actually draw that line. Pero no vamos a dibujar esa línea. Unless it helps you, then you can go ahead and erase when you're done. Al menos que te ayude, entonces puedes ir y borrar esta línea cuando termines. So it's gonna look like this. Así se va a ver. Right, and then we're gonna do that to the rest of them, except for the one on top. Vamos a hacer esto para todos los demás, excepto la que está arriba. The one on at the very top, la que está hasta mero arriba, we're actually going to make that oval. Vamos a hacer esa figura ovalada. All right. If for whatever reason at the end you want to add like a little character poking out here, you can do that. Al último, si quieres agregar aquí una figurita que está saliendo, puedes hacer eso, but we're not going to do that today. Pero no vamos a hacer eso el día de hoy. All right. And very last thing, la última cosa, we are going to be making a plate at the bottom here. Lo último que vamos a hacer es vamos a agregar un plato aquí abajo. It's going to be like a oval. Va a ser como una figura ovalada. Then you're going to go in and erase this part. Luego vas a ir y vas a borrar esta parte. So it's going to end up looking like this. Se va a ver así. So now, all of your teacups are on top of the plate. Y ahora todas tus tazas están arriba de un plato. And that's all that we have for today. Y es todo lo que tenemos para el día de hoy. All right, friends. Now that we are all done. Amigos, ya que acabamos de terminar, we are going to, vamos a guardar nuestro papel. Make sure that you save your paper. We are going to be working on this for the next 2 days. Vamos a estar trabajando en estos próximos 2 días, which means that if you lose your paper, you're going to have to start all over again. Que significa que si pierdes tu papel, vas a tener que empezar de nuevo, right? So, don't lose your paper. No pierdas tu papel. You do not need to submit anything today. No necesitas subir nada el día de hoy. You just need to make sure not to lose your paper. Solo tienes que asegurarte de no perder tu papel. See you tomorrow, my amazing artists. Nos vemos mañana, mis artistas increíbles. Love you and miss you. Los quiero mucho y los extraño. Chao.